This is a Socialist News and Views special interview. I'm Nick Schillingford, coming to you from the Urban Cabin Studios in South Minneapolis. Today we're talking about the ongoing situation in Colombia. And on Socialist News and Views, we let people introduce themselves. So tell us who you are. Aquí estamos en Minneapolis y aquí en el programa preguntamos a la gente que va a presentar si puedes contar un poquito de usted. Bueno, mi nombre es Gerardo Cajamarca Alarcón, soy colombiano y estoy como asilado político desde el 2004 en Estados Unidos. My name is Gerardo Cajamarca, I am from Colombia and I've been living in Minnesota since 2014. Mi trabajo en Colombia era como en el movimiento popular, en el movimiento social. My job in Colombia was in a popular movement with the people. Y en el trabajo de derechos humanos. And working in human rights. Desde entonces, desde el 2004, estamos aquí en este país con algunos sindicatos como United Steel Workers en el comienzo. Since 2004, I've been working here with different unions, such as the Steelworkers Union. Y actualmente trabajo en el local 26 de la SEIU como lead organizer. And currently I'm a lead organizer in the SEIU number 26. Y nuestro trabajo ha sido enfocado principalmente en el tema de justicia global. And our number one goal has been in global justice. Y las relaciones que tiene Colombia e incluso el hemisferio occidental con Estados Unidos. And specifically with the relations that Colombia has in the Occidental and the United States. So a lot of people in the United States, especially people who listen to this program, will have seen news coming out of Colombia over the past few months about police brutality. So I just wonder, is that an accurate description of what's happening in Colombia? Is it police brutality, or would it be more accurate to describe it as state repression? You know, like, are the police playing a different role, or? Algunas personas en los Estados Unidos han visto noticias sobre el incremento de la brutalidad policial ocurridos en los últimos meses en Colombia. ¿Es una descripción precisa o real de lo que está ocurriendo en Colombia? Por ejemplo, ¿sería simplemente más acertado describir esto como un aumento de la violencia estatal o acaso está la policía jugando un rol separado del Estado? La policía en Colombia obedece a una doctrina. Es una doctrina que viene, entre otras, de esa teoría del enemigo interno. The police in Colombia obey a doctrine that comes from internal orders. Entre otras cosas, creada en la Escuela de las Américas. And among other things, it was created in the School of the Americas. Quiere decir esto, desde hace muchos años, desde por allá de 1963. This means many years ago, since 1963. Fue un general a Colombia llamado el general Yarborough. There was a general in Colombia that was called General Alvaro. Este general, lo que fue a implementar fue ideas que había que eliminar al enemigo interno. This general implemented ideas that was to eliminate the internal enemies. Quiere decir, decían ellos, quitarle el pez al agua. To take the fish out of water. Querían decir ellos, recordemos que acababa de triunfar la Revolución Cubana, por ejemplo. They wanted to say, and this was at the time that the Cuban Revolution had just succeeded. Y ellos, según su teoría, pensaban que toda Latinoamérica iba a ser dominada por el comunismo. And according to their theory, the entire area of Latin America was going to be dominated by communism. Entonces, ellos crearon unos manuales de terror. And so they have manuals of terror. Quería decir que un profesor, un educador, que se comprometiera con la defensa de una educación pública y enseñar a sus alumnos derechos humanos, este hombre era un enemigo. And so even a teacher who works in the public school system, whose job is to educate the students, could be seen or considered an internal enemy. O que un sacerdote comprometido verdaderamente con la misión social de Cristo y a favor de los pobres. He also a priest that was really on the side of Jesus Christ and the true justice could also be considered
an enemy of the state if they were on the side of the poor people. Debería ser eliminado. And should be eliminated. Debería ser interrogado. Should be interrogated. Y sacar, dicen ellos, la información a pedazos. And according to them, to get from them each piece of information piece by piece. Y también utilizar sustancias químicas para esos interrogatorios. And also use chemicals during their interrogation. Y además utilizar sabotaje terrorista. And to use terroristic sabotage. Y eso ustedes lo pueden consultar en los manuales Santa Fe 1 y Santa Fe 2 de la Escuela de las Américas. And you can consult that in number 1 and 2 of the Santa Fe books of the Americas, School of the Americas. Entonces es una doctrina. So it's a doctrine. Es una política de Estado. It's politics of the state. Eliminar sistemáticamente a quien reclama sus derechos. To eliminate systematically. A quien hable de los derechos humanos. The people who talk about their human rights. Pero no solamente derechos humanos. But not just human rights. Los derechos de la tierra también. The rights of the land as well. Es decir, han sido asesinados, no solamente en Colombia. Ahí está Berta Cáceres en Honduras, también asesinada por defender el medio ambiente. There have been assassinations not just in Colombia, but also in Honduras with Berta Cáceres, for defenders of the land. Es decir, es una política brutal. It's a brutal politics. No solamente en Colombia, sino en todo el hemisferio occidental. Not just in Colombia, but in the whole occidental region. And you mentioned a little bit, but what kinds of groups and organizations are currently involved in the protests in Colombia right now? And are they having any success at pushing back government and state violence? ¿Qué tipo de grupos y organizaciones están involucrados en las protestas actuales en Colombia? La ciudadanía. Ciudadanías libres. Principalmente. Citizens of the country, principally. Desde el 28 de abril, las centrales obreras, los sindicatos, convocaron un paro nacional. From the 21st of April, there has been a national strike supported strongly by the unions, but that mainly the support comes from the people, the citizens. La razón era porque el gobierno pretendía imponer más impuestos a los pobres. The reason is because the government tried to impose more taxes on the poorest people. Un año atrás, en el 2019, dos años atrás. Two years ago, in 2019. El gobierno había exonerado a transnacionales y a grandes propietarios, a las élites nacionales y extranjeras, había hecho una ley para exonerarlos de impuestos. Y so 2 years ago, the government reduced the amount of taxes on big businesses, foreigners, and foreign investors. Es decir, Robin Hood al revés. It's like Robin Hood, but the reverse. Yeah, yeah, yeah. ¿Sabe Robin Hood? Yeah, 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 yeah. Okay. Entonces le quitaba a los pobres para darle a los ricos. Taking away from the poor to give to the rich. ¿Cómo es en Estados Unidos? Los ricos pagan impuestos. How is it in the United States? Las grandes transnacionales pagan impuestos. Do the rich people pay taxes? No. To the government? They don't pay enough taxes. They don't pay as much taxes as they used to pay. Uh-huh. They keep reducing the taxes on the super rich, and then the super rich go into space. Same Colombia. Yeah. So these are mass movements. Son movimientos grandes. Entonces, la idea fue esta. Las centrales obreras, los sindicatos, convocaron el gran paro para el 28 de abril del 2021. And so the big idea was to have a huge national strike organized by the unions on the 28th of April. La ciudadanía, los jóvenes principalmente, salieron a las calles, tomaron las calles y tomaron muy en serio este paro, esta huelga. The people and more than everything the young people took out to the streets and took this very, very seriously. El objetivo era tumbar esa reforma tributaria o reforma de taxes. The objective was to stop this tax reform. Esto se logró. And they achieved that. El ministro de Hacienda fue removido. The Ministry of... ¿El Ministerio de qué? La Ministerio de Economía, digamos. Okay, the Ministry of Economy lost his job. Pero al mismo tiempo, el gobierno pretendía imponer más medidas en contra de las pensiones de los trabajadores. But at the same time, the government went after the workers' pensions. Hay que saber que en Colombia desde hace muchos años
la educación está privatizada. You have to know that in Colombia, from many years back, that education is privatized. La salud está privatizada. The healthcare system is privatized. Y esto en medio de una arremetida o de unos asesinatos en contra de líderes sociales. And this is in the middle of murders against social leaders. Colombia es la segunda tragedia humanitaria de este planeta. Colombia is a tragedy, humanitarian tragedy on this planet. De la segunda. The second? Y entonces lo que estamos viendo es que hay una tragedia humanitaria, pero también hay una tragedia, por lo mismo, económica también. Yeah, there's a humanitarian tragedy as well as an economic. Lo que iba a ser un paro de dos días. What was going to be a strike for 2 days. Se convirtió en un paro indefinido. Has translated into an indefinite ongoing strike. Y claro, para responder a su pregunta, es sí habían sindicatos. To answer your question, yes, there were unions. El movimiento indígena es muy importante su participación. The indigenous movement is very, very important, their participation. La Minga significa como trabajo colectivo. Okay, collective work or collective. Y eso es de los indígenas. Of the indigenous people. Y centenares de miles de indígenas se sumaron a la huelga. Thousands and thousands of indigenous people have joined this movement. Pero también intelectuales. But also intellectuals. Campesinos. Rural farmers. Estudiantes. Students. Desempleados. Unemployed people. Es decir, fue la masa en conjunto con sus movimientos sociales que adoptaron este paro. It was the mass of everybody collectively that achieved this strike. And so the strike is still ongoing now? No. No? When did it end? ¿Cuándo se terminó el paro? A finales a mediados del mes de julio ya quedaban los últimos bloqueos. In the middle of July there was the last blockages were happening. En este momento hay un cambio de dirección en la estrategia. In that point there was a change in the strategy. Okay. So what is the strategy now, and where are the movements at as far as getting what they want? Ahora, ¿cómo es la estrategia y cómo van los movimientos? Bueno, antes yo quisiera mencionar algo. First, I'd like to mention something. Porque cuando decimos huelga, a veces nos imaginamos que es una huelga como un país civilizado, ¿no? Que la gente hace huelga, sus derechos son respetados y bien. Sometimes we think when people have a strike that it's in a strike of a civilized country and that people go out and their rights are respected. No, estamos hablando de casi 90 personas asesinadas. But we're talking about 90 murdered people. Right. Decenas de jóvenes les han disparado en su cara, principalmente han perdido ojos. The young people have been shot, they have lost their eyes. Y eso no es una coincidencia. And it's not a coincidence. Es sistemático. It's systematic. Parece demencial y lo es. Demencial. Loco. It seems crazy or demented, and it is. Y aparte de eso, policías han violado, abusado sexualmente de mujeres que estaban manifestándose. The police have sexually abused female protesters. Y hay cerca de 800 desaparecidos. 800, and there's around 800 disappeared people. Algunos de ellos han aparecido cortados en pedazos flotando en los ríos. Some of them have been found cut to pieces floating in rivers. A un compañero le quitaron la cabeza. Of one compañero, one partner, they cut off his head. Y sobre lo que usted preguntaba ahora de organizaciones, a una persona, por ejemplo, periodista, now talking about organizations and a journalist, alemana, German, a German journalist, que estaba observando y transmitiendo para el mundo lo que estaba pasando allí, was watching and reporting for the world what was happening there. La amenazaron. They threatened her. Y un día que estaba en la calle con uno de los compañeros, and one day in the street with another friend, fueron a matarla. They went to kill her. Y el hombre que el compañero que estaba se atravesó en la mitad. And the man that was with her, they cut in half. Y le dispararon por 13 veces. And they shot them 13 times. Dos de los tiros en la cabeza. Two shots right in the head. Él murió. And he died. Y la mujer periodista fue expulsada del país. Oh, and the woman was deported from the country. Sí. Y la pregunta. The question, again, please. The question was just, what is the strategy of the movements now, and are they having success?
Después del paro, ¿cuál es la estrategia y si están logrando éxito? Nosotros en Colombia no creemos que los senadores o el presidente van a cambiar su actitud. In Colombia, we don't have faith that the presidents or the leaders are going to change their attitude. Lo que tenemos es que cambiarlos a ellos. What we have to do is change them. Mm. Y lo que ellos representan. And what they represent. Mm-hmm. ¿Qué representan ellos? What do they represent? Le voy a colocar varios ejemplos. I'll give you a few examples. Y una tarea. And some homework. Y that's fair. Varios, un ejemplo es que la diplomacia en Colombia es una diplomacia narcotraficante y de terror. The first is that the diplomacy that we have is one of narco drug dealers and terror. Para empezar, el anterior presidente, Álvaro Uribe Vélez. The last president, Álvaro Uribe, y el actual, el señor Duque. And the current president, Duque. Fueron elegidos los dos con dinero del narcotráfico. They were elected using narco money. Mm. Hay suficientes fotografías. There's plenty of photographs. Y esto es verdad jurídica. And that is proven truth. Además, no solamente fueron dos presidentes elegidos. And not just two elected presidents. El Congreso del año 2002. The Congress from 2002. Donde empezó toda esta era mafiosa. When this whole era of those mafia era started. El 35% de ese Congreso obedecía órdenes de paramilitares y narcotráfico. 35% of Congress obeys orders from the narco traffickers and the paramilitary. 35%. 35%. Mm-hmm. Entonces, ustedes, a través del Plan Colombia. And so the United States, with the Plan Colombia, que empezó por allá por los años 2000, which started in 2000, hablaban de que el Plan Colombia era una estrategia para luchar contra el terrorismo y las drogas. Supposedly, the Plan Colombia was a plan international to fight against the narcotraficantes and terrorism. ¿Estamos de acuerdo en eso? Do we agree? Do we understand? Yo estoy en contra del narcotráfico. He's against narcotrafficking. Yo estoy en contra del terrorismo. I'm against terrorism. Right. Pero ¿cómo se explica? ¿Cómo explica el gobierno a los Estados Unidos? But how can the United States government explain? A todos ustedes, a este pueblo, que tiene que pagar taxes obligatoriamente o si no tiene grandes multas. That everyone here has to pay taxes or you'll be fined. Que ha enviado 15 mil millones de dólares de sus taxes, de los taxes de ustedes también. $15 million of American taxes that you all have been paying. Para enviarlos a un gobierno como el colombiano. To send them to a government like Colombia. Que está evidentemente envuelto en narcotráfico y terrorismo. Because obviously involved in terrorism and narcotrafficking. En la lista Clinton, una lista de terroristas. In the list of terrorists from ahí están las autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares. Is listed the paramilitaries of Colombia. Y ellos ocuparon el 35% del Congreso. And they use 35% of Congress. They take up 35% of Congress. Y ese Congreso firmó el Tratado Libre de Comercio con los Estados Unidos. And that Congress signed the free trade agreement with the United States. That Congress of 35%. Bueno, déjeme decirles que su gobierno ha hecho negocios con terroristas y narcotraficantes. Let me tell you that your government has done deals with narcotraffickers and terrorists. Ni usted ni ustedes sabían eso. And you and maybe you didn't know. Y ahora que lo saben, ¿qué están dispuestos a hacer? And now that you know, what are we going to do? And they claim that they're going after narcos with the money that they're sending. Y supuestamente dicen que están luchando en contra de los narcos con el dinero que mandan. Y el negocio, el tema del narcotráfico es un tema, un pretexto de Estados Unidos para la intromisión en otros países. Narcotrafficking is the excuse for the United States to meddle in other countries' affairs. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos están preocupados verdaderamente por la salud mental, por la salud de los estadounidenses? I would like to ask you, do you think that your country is legitimately really concerned about the mental health and physical health of the citizens? Absolutely not. They're not concerned about, I'm a nurse, and they're not concerned about the physical and mental health of the citizens here in the United States.
Dice, yo soy enfermero y tampoco aquí en los Estados Unidos están cuidando del salud físico o mental de la gente aquí. En Colombia tampoco. Ni en Colombia, yeah. Also not. Entonces esto es una farsa, es una mentira. So it's a lie, it's a farce. Entonces, lo que el pueblo de aquí de Estados Unidos debe saber es que necesitamos los pueblos integrarnos para buscar caminos de solución. So what we need to do is combine our people and our towns and our countries and look for a path forward. ¿Cuál es la estrategia? What is the strategy? Fácil. Easy. Votar bien. Vote well. Necesitamos cambiar el gobierno en Colombia. We need to change the government in Colombia. Necesitamos quitar el gobierno a la mafia. We need to take the government back from the mafia. Eso le conviene a Estados, al pueblo de los Estados Unidos. This would be really good for the people in the United States. Tal vez no a las corporaciones. Maybe not the corporations. Porque cuando yo digo mafia, when I say mafia, right. Definamos mafia. Let's define mafia. Mafia es un sistema de seguridad. Mafia is a security system. Efectivo. Really effective. Pero perverso. But perverse. Entonces allí encontramos los ricos de Colombia. Los que han robado la tierra a los campesinos. So we have the rich Colombians who have stolen the money or stolen the land from the peasants. Y que se la venden a algunas corporaciones. And then they sell it to some corporation. Cargill, por ejemplo. Cargill, for example. Cierto. Los que también está Oxy Petroleum, están las empresas extranjeras del oro, del carbón. Oxy Petroleum, gold companies. Esas corporaciones se unieron con paramilitares. These corporations united with paramilitaries in the government. Para crear grupos paramilitares. To create paramilitary groups. Chiquita banana, entre otras, Coca-Cola. Like Chiquita banana and Coca-Cola. Entonces, ese es un poder muy fuerte. So this is a very strong power. Es la mafia. It's the mafia. Pero por otro lado, nosotros estamos convencidos de que el pueblo a través del voto puede ganar las elecciones. But we believe that the people through voting can win the election. Ahora estamos escribiendo cédulas. Now we're writing IDs. Y en Colombia y alrededor del mundo. In Colombia and around the world. Somos 50 millones de colombianos. We are 50 million Colombians. Se dice que más de 8 millones vivimos fuera. And more than 8 million live outside of Colombia. Y ahora lo que tenemos es que hacer que la gente vote por un partido progresista. And now we need people to vote for a progressive party. Y en eso estamos ahora. And that's where we are right now. Votar bien. Vote well. Y hacer un ejercicio de cuidar los votos. And really, really take care of the votes. Carefully. Porque ya hubo un fraude. Because there was fraud. Las elecciones pasadas. The past elections. Al señor Gustavo Petro. Mr. Gustavo Petro. Le robaron las elecciones. Stole the elections. Y los narcotraficantes ayudaron a elegir al actual presidente Duque. And the narcos helped to elect the president we have now, Duque. Pero lo que decimos al pueblo de Estados Unidos. Think, what was that? Okay. Lo que decimos al pueblo de Estados Unidos. So what we say to the United States people. Que creo que al pueblo sí le preocupa el tráfico de drogas. We think that the people here in the United States should be worried about drug trafficking. Es que diga a su gobierno que no siga apoyando la mafia en Colombia. Tell your government to stop supporting the mafia in Colombia. Right. Sí. Absolutely. And those, I'll just add, those same corporations would love to be able to turn some of those tools on the citizens of the United States if they're given the opportunity. Y las mismas corporaciones le gusta usar las mismas tácticas y estrategias corruptos a la gente en los Estados Unidos si podían. If they can, they'll take what they do in Latin America and bring it to the United States. Si se puede, van a hacer lo mismo que están haciendo en América Latina en los Estados Unidos si se puede. Claro, ya lo han hecho. And they've done it. Yeah, the stronger the movements get in the United States, the more they'll come down on us like they do in Latin America. Lo más fuerte que están los movimientos aquí en los Estados Unidos, lo más fuerte que lo van a oprimir también. Las mismas corporaciones de combustibles. The same gas companies que explotan, asesinan y hacen genocidio e invaden las tierras de indígenas en Colombia. That invade, interrogate, and have genocide on indigenous lands in Colombia. Usted sabe que son los mismos que están haciendo esto en Dakota. Are the same ones that are doing this in Dakota. Right, exactly, yep.
¿Cuál es el rol actual de los Estados Unidos? Do you have anything else to add? Impunidad. Impunity. Mm-hmm. A nosotros nos parece una muy ofensivo. For us, it's very offensive. Mm-hmm. Que año tras año el Departamento de Estado. The year after year, the State Department. Certifique como muy buena la actuación en derechos humanos de Colombia. Certifies really well that Colombia is doing great in human rights. Es la segunda tragedia humanitaria del mundo. Second human tragedy level in the world. Es la mayor cantidad de desplazados per cápita en todo el mundo. The largest amount of displaced people per capita in the world. No quiero dañar el ambiente de los hogares. He doesn't want to damage the peace that is being seen. Pero es que lo que ha hecho el gobierno colombiano de manos de paramilitares, con el apoyo de las transnacionales en Colombia. But what they have done is at the hands of the paramilitaries with transnational support. Es apoyar paramilitares que han descuartizado personas con motosierra. Is supporting people who are chopping up and dismembering people with saws. Nos han asesinado cerca de 5,000 dirigentes sindicales. They have killed over 500 union people. Y esto ha sido sistemático. And this has been systematic. Para acabar con los sindicatos. To work with the unions. Para acabar con ellos. To destroy the unions. Mm. Y eso es violar los derechos humanos. And this is a violation of human rights. El artículo cuarto. In article 4. El numeral cuarto del artículo 23. Number 4 of article 23. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. In the Human Rights, International Human Rights Declaration. Dice que cualquier obrero puede unirse en sindicato para defender sus derechos. Says that any worker can join a union to defend their rights. El 24 y el 25 de la misma declaración habla del progreso social. The number 24 and 25 speak of these social rights. Y todo eso se viola en Colombia. And all of this is being violated in Colombia. De todos los 30 artículos que son de la Declaración de los Derechos Humanos. Of all 30 articles of the Declaration of Human Rights. Suscrita desde 1948. Written in 1994. Todos se violan en Colombia. They're all being violated in Colombia. Y Estados Unidos se presenta ante el mundo. And the United States presents to the world. Como defensores de derechos humanos. Like human rights defenders. Entonces el Departamento de Estado está cometiendo un gran error. The State Department is committing a huge mistake. Otro ejemplo es que nos parece ofensivo. Another example that seems offensive. Que Biden, el presidente de este país. That Biden, the president of this country. Salió a echar lágrimas de cocodrilo. Came out crying crocodile tears. Por el asunto de Cuba. For what's going on in Cuba. Porque hubo unas manifestaciones. Because there's protests. Right. No hubo un solo muerto. Not one dead person. No hubo un solo desaparecido. Not one disappeared person. A nadie le quitaron los ojos. Nobody's lost their eye. A ninguna mujer la policía violó. No women are being raped by police. Y Biden salió a pronunciarse sobre eso. And Biden comes out to talk about that. ¿Y por qué no dice absolutamente nada sobre la tragedia que hay en Colombia? And why doesn't he say anything about the tragedy that's happening in Colombia? ¿Por qué Biden no dice absolutamente nada sobre la mafia, el narcotráfico? Why doesn't Biden say anything about the narco trafficking mafia? En el poder en Colombia. In power in Colombia. Ciudadanos de los Estados Unidos. Citizens of the United States. Bueno, o no ciudadanos. Or not even citizens. Con documentos o sin documentos. With documents or without documents. Todos ustedes y nosotros pagamos taxes en este país. All of us pay taxes in this country. Y esos taxes se han ido a Colombia para luchar contra el terrorismo y la droga. And this money is going to Colombia again to supposedly fight narco traffickers and terrorism. El actual embajador de Colombia en los Estados Unidos. The current ambassador from Colombia to the United States. El señor Pinzón. Mr. Pinzón. Su tío está preso por narcotráfico. His uncle is in jail for being a narco trafficker. Repito, la canciller de Colombia tiene negocios con narcotraficantes y paramilitares. The Chancellor of Colombia has business with narcotraffickers. El ex embajador de Colombia también. The ex ambassador of Colombia also. Si su presidente no dice nada. And the president doesn't say anything. Yo como colombiano. Me as a Colombian. Como obrero. As a worker. Les pido que ustedes hablen con su sacerdote. I beg you to ask
talk to your priest, con su iglesia, with your church, con su organización de estudiantes, with your student organizations, y vayan a donde su senador, and go to your senator, vayan a donde su congresista, go to your congressman, y pregunten por qué, and ask why, por qué están financiando un gobierno genocida. Why are you financing a genocidal government? Con sus impuestos. With my taxes. Esa era la tarea, compañero. So, that was our homework. So yeah, so that's a call out for everyone watching this, that they need to take seriously this issue in Colombia. And this is really something that all unions everywhere should be concerned about. Esto es algo que todos los sindicatos deben preocuparse por, ¿verdad? You mentioned your union. Tú mencionaste tu sindicato. Are there any organizations right now in the U.S. that are organizing solidarity with the movements in Colombia? Hay algunos grupos o organizaciones que están activamente involucrados en trabajos solidarios con movimientos colombianos. Sí. Mm. No solamente ahora, sino en el pasado. Not only just now, but also in the past. Así como tenemos críticas sobre ciertos personajes del gobierno de Estados Unidos. Although we're critical of certain people or characters from the United States, debemos valorar, it's very important and good, que hay políticos, that there are politicians, que son solidarios con los derechos humanos, that have solidarity with human rights, y nos han ayudado a levantar nuestras voces, and they have helped us to raise our voices, por verdad, for the truth, por justicia, for justice, y por reparación, and for reparation, por garantías democráticas, and for these democratic guarantees. Le puedo nombrar algunos. I can name a few. Keith Ellison, mm-hmm. McGovern, Ilhan Omar, mm-hmm. y otros políticos como ellos que nos han ayudado a hacer las denuncias. And other politicians who have helped us to denounce this. 55 representantes a la Cámara. 55 representations of Congress. Congresistas de los Estados Unidos firmaron una carta con tres puntos. They signed a letter with 3 points. Primero de ellos era exigiendo al gobierno colombiano que aceptara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara a Colombia en este contexto del paro. The first demand is that the Colombian government lets in the human rights defenders or observers from the United States. Uh-huh. El gobierno dijo que no. And the government said no. Pero entonces nosotros buscamos la fuerza de los sindicatos. And so that's when we look to the force of the union movement. Mi sindicato, al cual pertenezco. My union that I belong to. SEIU local 26. SEIU number 26. Presidente Greg Namaker. President Greg Namaker. Namaker. Nos ayudó a conseguir también a steel workers. He helped us also to get the steel workers. AFL-CIO. AFL-CIO. Y también a los Teamsters. And the Teamsters. Mm. Los más poderosos dirigentes de sindicatos de este país. The strongest leaders, the strongest union movements in this country. Yo invité 2 senadores colombianos. And I invited two Colombian senators. Ellos trajeron 500 videos de pruebas sobre violación de derechos humanos en Colombia. They brought 500 videos proving human rights violations in Colombia. Solo desde el 28 de abril. Solo since April of 2000. Desde el 28 de abril de este año. Of this year. Y con esas pruebas las escucharon los sindicatos. And with this proof, the unions listened. Y ellos movilizaron a los congresistas. And they mobilized the congresspeople. Se creó una presión fuerte. Creating a really strong pressure. Desde luego, principalmente con la lucha del pueblo colombiano. In solidarity with the people of Colombia and their fight. Y se logró que el gobierno permitiera el ingreso de esta comisión. And they successfully managed to put enough pressure to where the Colombian government let the Brigade of Human Rights observers in. Y ahora tenemos 40 puntos. And now there's 40 points. Del informe. On the report. De la Comisión Interamericana. On the International Commission. Que evidencia report. La brutalidad policial. Evidence of police brutality. Como parte de la brutalidad y la estrategia del gobierno colombiano.
in relation to the state brutality and state repression. Y evidencia también los grupos paramilitares. And evidence against the paramilitary groups. Entonces consideramos que es una victoria. And so we consider this a victory. Mm. Del movimiento en Colombia, desde luego. From the movement in Colombia, Pero también de las organizaciones del sindicato de Estados Unidos. But also with the union, strong union movement in the United States. Eso es solidaridad. This is solidarity. Ese es el tipo de integración que queremos. This is the type of integration that we want. Que no es un favor. And it's not a favor. Porque consideramos que es una responsabilidad moral. It's a moral responsibility. Absolutely. De cualquier sindicato o cualquier ser humano. Of any human being and any union worker. No solamente indignarse frente a la injusticia. Not to just become indignant in front of injustice. Es indignarse y actuar. It's become indignant and act. Y transformar. And transform. Right. Por eso tenemos mucha esperanza. And that's why we have a mucho lot of hope. Optimism. Right. And optimism. Yeah. So, you know, so speaking of that, what else can workers in the United States do to help stop the violence against the movements in Colombia? ¿Qué otras cosas podemos hacer desde los Estados Unidos para enfrentar la violencia que está pasando en Colombia? El primer paso es fortalecer la democracia en Estados Unidos. The first thing is to strengthen the democracy in the United States. La democracia no implica solamente votar. What was that? La democracia no es solamente ir a votar. Democracy is not just to go and vote. La democracia es votar y estar pendiente de las decisiones que toman sus gobernantes. Democracy is to vote and to be paying attention about what the people you elected do in office. Mm-hmm. Con respecto a lo de Colombia, in respect to Colombia, los senadores y congresistas que no hayan firmado esa carta que de McGovern, the senators and congressmen that have not signed the letter from McGovern, están ayudando a la impunidad en Colombia. Are helping and supporting the impunity in Colombia. Están actuando de una manera hipócrita. They're acting as hypocrites. Porque ellos saben lo que ocurre en Colombia. Because they know what's going on in Colombia. Y están guardando silencio. And they're keeping their silence. Feliciten. Las listas están en Google y en Internet. Uh-huh. Feliciten a los que sí firmaron. I congratulate the people who have signed it. The list is available online. Invítelos a que se mantengan en apoyo a la mayoría del pueblo colombiano. I invite everyone to be in solidarity or rapport with the people of Colombia. Y pregunten a los otros que ustedes y nosotros les pagamos el salario. And ask everyone else whose salary that you and I are paying. ¿Por qué razón están apoyando un gobierno narcotraficante y paramilitar? What is the reason that we are supporting a narcotraffic government and paramilitary? Hablen con sus congresistas. Talk to your congressmen. Pero no vayan solos. But don't go alone. Vaya con su grupo de vecinos. Go with your neighbors. Right. Con su sindicato. With your con periodistas de medios alternativos como el suyo. With independent journalists and media. Ayúdenos a conseguir cita con ellos, por favor. Help us to get an appointment with them. Y vamos. And let's go. ¿Está listo para ir? I will. Are you ready? Let's do it. Y estamos pidiendo que el gobierno de Estados Unidos no certifique más en derechos humanos a Colombia. And we're asking that the United States stops certifying Colombia in their human rights. Que recorte la ayuda militar a Colombia. That they stop military aid to Colombia. Y que saque los diplomáticos en tierra de Estados Unidos implicados en narcotráfico y terrorismo. And to fire the diplomats that are on American soil that are involved in narcotrafficking. Entre esos el embajador de Colombia en Estados Unidos actual. And that includes the current ambassador from Colombia to the United States. Y lo último que es muy importante y lo que tenemos en común, por lo menos teóricamente. And the last thing that's really important that we have in common, at least theoretically. Este país dice exportar democracia. This country says exporting democracy. Right. Yo quiero creer eso. I want to believe that. Tengo dudas. I have doubts. Yeah. Pero tengo poder tener fe. But I can have some faith. Y una de las cosas es esa identidad de la defensa de la democracia. And one of the things is about defending democracy. Dudo que el gobierno de Estados Unidos lo haga. I doubt that the United States government will do it. Pero llamados a sus sindicatos. But calling there are unions. A periodistas como usted. And independent journalists like you. Para que vayan a Colombia. That they go to Colombia. Visite nuestro hermoso país. Visit our beautiful country. Es un país con gente trabajadora. It's filled with hardworking people. Con unos recursos naturales ilimitados. Unlimited natural resources. Con unos paisajes hermosos. Beautiful, beautiful views. Tenemos un defecto. But we have a problem. Es la clase gobernante. It's the governing class. La vamos a cambiar.
And we're going to change Y necesitamos that. Observadores internacionales. And we need international observers. Estamos en agosto, ¿no? We're in August. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Yeah. August, September, October, November, December, January, February, March. Yep. 7 meses. 7 months. Esa es la línea del tiempo. This is our timeline. En marzo van a ser las elecciones para Congreso. In March is our congressional election. Queremos tener la mayoría del Congreso. We have to change the majority. Para cambiar todas esas leyes mafiosas. To change all these mafiosa laws. Privatizadoras. Privatizers. Y convertir a Colombia en un Estado social de derecho. And change Colombia into a social democracy. Y poder hacer la educación pública. And make education public. La salud pública. Health public. Y tener negocios con cualquier país del mundo. And have businesses with any country in the world. Pero con dignidad. But with dignity. Con soberanía. Sovereignty. Entendiéndonos como iguales. Seeing each other as equals. No sometidos a ningún país. Not submissive to any country. Right. Pero necesitamos que esos que ustedes vayan como observadores. But we need that you guys go as observers. Que también nos ayuden con el tema del software, donde se hacen en los conteos de votos. Maybe you can help us also with the observation of the election. Uh-huh. Mm-hmm. Y es importante que ustedes vayan a terreno propio, a Colombia. And it's important that you go to the land. Inviten a sus buenos políticos. Invite your good politicians. Aquí conocemos varios. We know several here. Ya dije Ellison y Omar. Ellison, Omar. ¿Qué tal si invitan a Bernie Sanders? Maybe we can invite Bernie Sanders. A Colombia. Yeah. Yo le puedo decir a Bernie. He could tell Bernie. Yeah. Pero él no me conoce. But he doesn't know me. Pero lo pueden conocer a ustedes, que son ciudadanos de este país. But maybe some citizen from this country Y animar a esos políticos progresistas. And to really motivate the progressive politicians. A que vayan a Colombia. To go to Colombia. Queremos ver una cara distinta a las corporaciones. We want to see a different face, not the corporation. Right. Y son bienvenidos a Colombia. And you're welcome in Colombia. Ayudarnos a construir la democracia. To help us reconstruct the democracy. Eso es lo que esperamos del gobierno y del pueblo de Estados Unidos. And this is we hope from the this is what we hope from the government and the people of the United States. Esos son nuestros valores. These are our values. La democracia. Democracy. La paz con justicia social. Peace with social justice. Y el entendimiento con soberanía. And understanding with sovereignty. Mm-hmm. So the union movement in the United States has their work cut out for them. They need to build democracy in the United States, and they also need to fight and show solidarity across the globe to build and fight for democracy all over the world. We need to kick the corporations, kick the mafiosos out of our governments, and we need to build strong working class solidarity. We need to visit other places and show solidarity while we're there. Is there anything else that you want to say about the movements or about what people in the U.S. can do? ¿Algo más que te gustaría agregar acerca de los movimientos o de lo que puede hacer la gente? Nos han tratado de decir las grandes corporaciones y las élites. We've talked a lot about the big corporations and the elite. Que como están las cosas, así estén mal, son como es. And things are bad and that's how things are. Y que les dejemos la política a ellos. And that we just leave the politics to them. La buena noticia es que podemos actuar. No se trata solamente de la opinión pública. The good news is that it's not just about public opinion. Es opinión pública y acción pública. It's about public opinion and public action. Para transformar. To transform. Y se han visto ejemplos en el mundo. And we've seen examples in the world. Por eso existió Thomas Sankara en África. That's why Thomas Sankara exists in Africa. En Burkina Faso. In Burkina Faso. Por eso existió Mandela. Like Mandela. Por eso existió Pepe Mujica. Pepe Mujica. En Uruguay. In Uruguay. Allende en Chile. Allende in Chile. Pero Evo Morales, ahora en Bolivia. But now Evo Morales in Bolivia. Y tendremos en Colombia a un presidente como Gustavo Petro. And in Colombia we have a president like Gustavo Petro. O el que decida el pacto histórico en Colombia. Or the one who made the historic pact in Colombia. Y eso lo vamos a hacer claro, los colombianos. And the Colombians, we're going to get very clear about this. Pero necesitamos el entendimiento y el apoyo solidario de los pueblos del mundo. But we need the support and solidarity from the people of the world. Los invitamos a la fiesta de marzo. And you're invited to the party in March in Colombia.
Colombia for y a celebrar la victoria. And to celebrate the victory. Primero hay que construirla. But first we have to build it. And just quick, where can people find that letter online, do you know? ¿Dónde se puede encontrar esta niña? La carta. Sí. De McGovern. I can send to you. Okay. Yeah. So we'll post the link there. We'll post links to anything else where you can get involved. And we encourage everyone to get involved in the movement of solidarity with Colombia. Thank you very much for talking with me today. Thank you so much. Thank you for interpreting too. Thank you. This has been a Socialist News and Views special interview.